A nuestro taller de cuchillo canario. Hoy vamos a explicar cómo se elaboran los casquillos de nuestro cabo. Los casquillos son los dos elementos que inician y finalizan el cabo de pieza. A los alumnos que he tenido, siempre les caigo un poco de pesado de que hagan bastante hincapié a la hora de presentar en la espiga los casquillos, dado que estos son la única referencia que vamos a tener a la hora de dar la forma ovalada que tiene nuestro cabo de pieza. Lo que decía de por qué tienen que estar bien presentados en la espiga es que a la hora de dar forma, esta forma ovalada, si algún casquillo está más escorado por un lado que por otro, pues de nada nos va a servir esa guía. Va a quedar el cabo más panzudo por un lado que por otro, entonces no va a tener esta forma uniforme. Pues bueno, vamos a ver. Bueno, los materiales a emplear para los casquillos. Aquí tenemos una chapa de alpaca. Esta chapa tiene por 1 milímetro de grosor. No vamos a necesitar tanto que el casquillo sea tan grueso. Con una laminadora para joyería podemos dejarlo a nuestro gusto. Tenemos también una chapa de latón, también se utiliza bastante para los casquillos. Una cosa que les quiero mostrar ahora también es que en la artesanía, en cualquier tipo de artesanía, lo que se utiliza mucho es el reciclaje. El utilizar materiales de reciclaje. Aparte de que nos va a salir más económico, también nos gusta coger cualquier elemento y convertirlo en la pieza que vamos a elaborar. Yo lo que le quería mostrar, monedas de níquel, las utilizamos también para hacer los casquillos. El níquel es pues, un material con aleaciones, entonces es un material muy bueno para los casquillos. Se deja trabajar muy bien y estamos reciclando monedas que ya igual no tienen tanto valor o ya no, ni se utilizan, pues nosotros las aprovechamos y hacemos casquillos con ellas. ¿Cómo vamos a rellenar los casquillos?
Pues yo lo que utilizo son varas de mimbre, de mimbrera. Los que trabajan las cestas de mimbre, pues cogen del mato, cogen las varas más delgadas, ¿no? Para hacer las cestas, pues las gruesas, nosotros los cuchilleros las cogemos para rellenar los casquillos. Es un material bastante liviano. Es una madera que parece corcho con la uña mismo. ¿Ven? Puedo escallarlo. Entonces, ¿por qué el mimbre? Se dice que el mimbre, en los cambios de tiempo, temperaturas, haya calor o frío, humedad y demás, pues igual otra madera se pueda deformar un poco, entonces deforma el casquillo. Dicen que el mimbre, pues no se deforma. Pues no lo sé por qué, pero si los maestros lo utilizan, por algo será. Para los casquillos necesitamos unas plantillas. Unas plantillas que la vamos a utilizar para calcar la pieza que vamos a trabajar. Y luego la cerraremos y la soldaremos y demás. Y obtendremos el casquillo. Las plantillas, según el tamaño de la hoja, pues utilizaremos varios tamaños de plantilla. Son unas plantillas que lo que van a hacer es un cono a la hora de cerrarlo, o sea, a la hora de cerrar la pieza. Y bueno, esto es lo que tenemos que fabricarnos. El tema de las plantillas, ¿cómo las podemos hacer? Pues probando bastante en cuestión de las medidas y demás. Yo la calqué estas distintas medidas de un amigo cuchillero que ya las tenía él hechas, por su experiencia y demás, él se las había fabricado, entonces yo tengo sus medidas, me las prestó y son las que tengo ahora mismo. Pero ¿cómo la podríamos hacer? Podemos coger una hoja, un folio, un compás y entonces, pues no sé, yo nunca lo he hecho, pero mediante medidas y demás, podremos fabricarnos uno. Una medida de casquillo, ¿no? Yo supongo que sea una cosa, la podemos fabricar de esta manera. No sé si se ve bien. Nuestra moneda. Colocamos la plantilla y nada, aquí vemos que la podemos calcar perfectamente. Pues sería coger otra, hacer el mismo proceso y ya tenemos nuestros dos casquillos. Pues ahora sería coger la plantilla, lo calcamos con la punta de una talla, cualquier cosa que se pueda ver, lo recortamos con la tijera para cortar chapas y ya tenemos la plantilla que sería para los casquillos. Y no quiero ni pensarlo, que no.
que le van, cómo se mueve la lanzadera. También mi suegra, dale, que dale, sin terminar. Dale. Que le van, cómo se mueve la lanzadera. También mi suegra, dale, que dale, sin terminar. Bueno, con la moneda que estábamos estirando, como era bastante gruesa, tenía bastante material, he podido sacar para dos casquillos con una moneda sola. Casquillos de una hoja de 18, de 19 o de 20. Puede tener un medio milímetro o apenas más lo que es la moneda. Pues nada, lo calcaríamos. Ahora lo recortaríamos y ya cerraríamos los casquillos y vamos a soltarlos. Ahora vamos a cerrarlo. Lo cerramos un poco para poder trabajarlo bien. Y ahora con la pieza, con el puntero, vamos a darle la forma del cono. Bueno, ya tenemos el casquillo cerrado en bruto. Lo que tenemos que procurar es que coincidan las puntas. Tienen que coincidir las puntas. ¿Ven cómo no coinciden? Entonces, pues yo lo culpo un poco. Lo metemos en la pieza. Y nada, le metemos dos o tres leñas. Le
tenemos aquí. Y sale el cono perfecto. Vamos a cerrar la pelita. Tendría que haberle comido con la lima un poquito más en el borde, pero ya eso no pasa nada. Luego lo vamos a rectificar. Lo que me interesa ahora mismo es tener la pieza cónica. Tener la pieza cónica y cerrada. Para luego soldarla. Vamos a hacer lo mismo con la pareja de este castillo. Bueno, tenemos nuestras dos piezas, los dos casquillos. Vamos ahora a cerrarlo. ¿Ven cómo coincide? Vamos ahora a cerrarlo. En cualquier ferretería lo podemos conseguir. Los polvos de boras para soldar varillas de... En este caso lo que yo utilizo son... varillas para soldar plata o latón. Y aquí está, totalmente sellado. Y bueno, volverle a dar un poquito de forma con la pieza. Igual con el calor se puede un poco el material deformar un poco y nosotros no, a simple vista no nos podemos dar cuenta. Volvemos a meterlo en la pieza. Y de hecho ahora mismo sabremos si la soldadura está bien hecha o no, porque desde que yo le dé ahora cuatro golpes aquí, si la soldadura no está bien hecha, pues se va a rajar. Ha quedado bien cerrado.
ha quedado bien sellado y ya tenemos nuestros casquillos cerrados. Bueno, ya tenemos nuestros casquillos cerrados, bien soldados. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer con una lija, emparejar bien la parte superior y la inferior de cada casquillo. Lo vamos a hacer con mucha suavidad para no estropear el casquillo ni comernos más de la cuenta. Simplemente con mucha suavidad vamos a aplanarlo. Bueno, hemos conseguido emparejarlo. Es simplemente que las bases de los casquillos estén bien rectas, ya que en ellas va a descansar las piezas del cabo. Se ha quedado, ¿vale? Y quedar. Vamos ahora a rellenar los casquillos con el mimbre. Vamos. Perfecto, ha quedado totalmente sellado. Y ahora vamos a ponerle un poquito de pegamento al mimbre. Lo metemos bastante a presión y ya quedaría los casquillos cubierto. Bueno, ya tenemos las dos piezas de las dos puntas de mimbre para rellenar los casquillos. Le vamos a echar un poquito de supercola. La gotita de todo que conocemos de toda la vida, que compramos en los chinos. Le echamos un poquito y metemos el casquillo a presión. No le vamos a dar muy fuerte porque podemos deformarlo. Simplemente que entre a presión y ya está. Lo que vamos a hacer es tratarlos ya, que lo tenemos cogido con el mimbre y podemos manipularlo mejor. Lo primero que vamos a hacer es limpiarlos un poco porque se nos quedan los restos de la soldadura. Y entonces vamos a limpiarlo un poco con la lima. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo un poco. No vamos a raspar muy fuerte porque si no nos vamos a comer medio casquillo. Solamente con mucha suavidad vamos a limpiarlo. Sobre todo la parte esta
donde tiene la soldadura es bastante gruesa. Simplemente limpiarlo un poco, ya que cuando tengamos las piezas encavadas, todas las espigas y demás, como le vamos a dar lija, pues ya la lija termina de limpiar los casquillos y dejarlos relucientes. Ahora simplemente lo que quiero es limpiarle un poco de lo negro que se le ha quedado del soplete, la soldadura, simplemente eso. Bueno, lo hemos limpiado y ahora lo que vamos a hacer cuando hablo de dibujarlo, lo podemos decorar de diversas maneras, ¿no? Entonces, la más común es hacerle unos surcos en los casquillos, simplemente unos surcos con la sierra. Con mucho cuidado de no profundizar tanto, para no llegar a la madera, no llegar a cortar todo el casquillo, simplemente marcarlo, nada más. Lo marco por donde quiero que vaya a ir el corte. Entonces, de esta manera, pues nos va a salir el surco más recto. Entonces, lo vamos a marcar, calculamos más o menos la distancia. Hacerle otra al lado. Hacemos dos arriba y vamos a hacer dos abajo también. Los marcamos y ahora les vamos a hacer el corte. Como he dicho, sin profundizar tanto, simplemente cortarlo a penitas para hacerle un surco. Entonces nosotros vamos viendo y vamos cortando justo por donde hemos marcado. Thank you.
Bueno, ya tenemos nuestros dos casquillos cerrados, marcados, que sería, estarían decorados, por decirlo de alguna manera. Lo podemos todavía seguir decorando más, según el gusto de cada uno. Pero bueno, estos son dos casquillos sencillitos, sencillos de hacer, y los tendremos ya hechos y preparados para un cuchillo nuevo. Pues aquí está. Ya tenemos nuestros casquillos. Ahora los repasamos un poco para quitarle lo que ha sobrado de madera. Y ya los tenemos preparados. Ya para el siguiente vídeo veremos cómo lo vamos a presentar en la espiga de nuestro cuchillo. Y bueno, espero que hayáis visto bien el proceso, a pesar de que es un poco engorroso el tema de procurar que con la cámara se pueda ver prácticamente todo. Pero bueno, esto es todo por ahora y nos vemos más adelante. Un abrazo para todos. Bueno amigos, en este vídeo han visto la elaboración de los casquillos, que es una parte importante en la elaboración del cabo de nuestro cuchillo. A continuación veremos a Pablo, que es un niño que ha venido desde Tacoronte, desde Tenerife, a aprender el oficio de cuchillero. Verán cómo ha empezado, como solemos decir, desde la A a la Z, a elaborar su propio cuchillo. Veremos a Pablo. Hasta luego. Tiene que ir viendo cómo va cogiendo temperatura. Golpe más lento. Eso es. Eso es, Pablo. Eso es.
Bueno, va saliendo la hoja. Ya Pablo le está dando los últimos retoques a la hoja, los últimos estirones. Vamos allá. Lento, Pablo. Coge el martillo adelante. Levanta el martillo más. Corta más lento. Ahí. A ese ritmo. Mueve la hoja hacia adelante. Poco a poco. Siempre en el centro de la hoja. Enderezala, rectifica por el otro lado. Ahí. Bueno, amigos, ya el alumno Pablo ha finalizado su cuchillo, le ha quedado una pieza inmejorable, ha empezado realizando la elaboración de la hoja, forjando, luego ha preparado la hoja y demás, se ha templado
Luego a ellos los casquillos con unas monedas de níquel. Luego preparado unas piezas de cuerno de macho de cabrío y de carnero. Se le ha dado la forma al cabo. Y luego ya finalmente embutir las piezas con metales y demás. Y este es el resultado. Toda una obra de un maestro. La verdad que le ha quedado una hoja excepcional. Las hojas nuestras pues tienen una cierta elasticidad. Le ha quedado muy bonita. Una buena hoja. Un buen filo. Por lo que una buena pieza. Enhorabuena al alumno Pablo. A ver si de esta sacamos otro buen cuchillero y así seguimos con la cantera. Hasta la próxima.